¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Independencia Financiera, el canal de los negocios, la economía, los emprendimientos y mucho, pero mucho más. Hoy, como siempre, estamos con nuestro querido amigo y parte del canal, el señor Rodrigo Sebastián Águila. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, Patricio. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy, pero muy bien. Bien, querido Rodrigo, hoy vamos a hablar... De un broker en particular, si vos lo podés presentar, eh, estaría muy bien. Vos lo conoces, así que nos gustaría que nos hables de este broker y de sus cualidades más importantes. Buenísimo, buenísimo. Pues sí, eh, en esta ocasión eh, vamos a hablar eh, de SwissCot Bank, que es un broker eh, banco suizo, el cual soy corredor del de, de broker, digamos. Eh, eh, y eh, también soy analista eh, freelance del de broker. Perfecto. Estamos hablando, obviamente, dentro de, dentro de la industria del trading, ¿no? Para los que nos están escuchando. Sí, sí, bueno, eh, es, un, es un broker banco, ofrece varios servicios, eh, no solamente... Bien. Eh, servicios de tradeo, sino que también servicios bancarios como préstamos. Es un banco, banco, claro. Tiene la doble figura. ¿verdad? Bien, 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 bien. ¿Y nos puedes comentar eh, cuál es su historial? ¿Hace cuánto que está en el mercado? Sí, mira, eh, básicamente SwissCot existe oficialmente, ya como nosotros lo conocemos, desde el año 2000. Eh, es, un, es un broker que, si bien es cierto, hace sus primeras... Da sus primeros pasos el año 96, pero ya el año 2000 para adelante es donde ya empieza a tener la figura como hoy día lo conocemos. Eh, la gran gracia de swisscom es que eh, innovó en el tema del de, eh, sector bancario siendo un banco online. Eh, y eso, digamos, para esa época era bastante eh, novedoso. Desde el año... Claro, 2000, online. Exacto. Desde el año 2000... Empieza a cotizar también en la bolsa de Suiza. Es, un, es, un, es una empresa pública, es decir, que cotiza en la bolsa. Eh, también eso muestra que es un, de un tamaño bastante grande, digamos. No es un broker pequeño. Es de los más grandes del mundo en la industria del, del Forex. Eh, y el más grande en Suiza de, 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 de los brokers bancos, digamos. Eh, así Bien. Es un importante actor, digamos. Claro, claro, claro. Contar un poquito más eh, del aspecto regulatorio. Eh, obviamente, un broker serio está regulado. ¿Nos puedes hablar un poquito de la regulación de Swissquote? Sí, bueno, eh, Swissquote tiene varias oficinas, dicho sea de paso, eh, oficinas físicas, reales, digamos, no virtuales, en varias partes del mundo. Su sede principal está en Suiza, en la ciudad de Glan. Sin embargo, también tiene oficinas en Berna y en Zúrich. Eh, y bueno, en Suiza, eh, Swiss Code Banks, que es la, la versión de la, la casa matriz, los headquarters en Suiza, están regulados por la FINMA, que es el órgano regulador suizo del sector financiero. Y además, en Suiza, pertenece a la SBA, que es la Asociación de Bancos Suizos. ¿ya? O sea, eh, eso en Suiza. Eh, por ejemplo en Malta, También tiene sede en Malta, donde también está regulado en ese país. Eh, también está en Londres, donde está regulado por la FCA. Eh, también está en Luxemburgo, donde también está regulado con eh, la regulación, para a de Luxemburgo, también está en Dubai donde también está regulado en Dubái, en Hong Kong también está regulado en Hong Kong, y así digamos, son varias sedes eh, donde y, y está presente el bloque y en todas cumpla con la eh, regulación, que son regulaciones bastante estrictas, estamos hablando de la firma en Suiza, la FCA en el Reino Unido, la claro. regulación de Hong Kong, la de Dubái, o sea, es, es, digamos que son regulaciones muy estrictas. Bueno, está bueno hablar de esta opción, ¿no? Porque hay broker, no hace falta nombrarlo, que son bastante conocidos, pero muchas veces algunos no tienen tanto nombre, eh, digamos, no son tan populares, así que está muy bueno que nos presente hoy en día esta, esta opción para aquellos que están interesados en, en tradear. Y contanos, Rodrigo, eh, ¿es fácil acceder a este broker, descargar la plataforma? ¿Qué nos podés contar de eso? Sí, el acceso eh, para clientes de Latinoamérica es bastante. Lo bueno. A ver, acá este broker tiene una ventaja que no tienen los demás brokers. Eh, eh, una ventaja que realmente es muy real, objetivamente importante. ¿no? Que es que, por ejemplo, tú te metes a cualquier broker que es, puede ser muy bueno, ya que puede estar regulado en la FCA o cualquiera, pero te van a mandar a una regulación de Belice, de Bahamas, de Mauricio, de Seychelles. ¿Me ¿no entiendes? Pero en este caso sí. con SwissCode, tú caes directamente en la regulación suiza, no vas a una regulación eh. Eh, eh, X que es más segura. Exactamente y, y es está y siendo, estando en la regulación suiza automáticamente tus fondos están protegidos hasta 100.000 mil francos suizos o en su equivalente de otra divisa, bueno son 100.000 mil euros o cien mil dólares. Entonces hasta 100.000 mil dólares de depósito están totalmente protegidos en caso de insolvencia bancaria o sea, si, o sea en caso que el broker o el, banco, el broker banco quiebre eh, de, claro. la firma te respalda 100, 000, eh, hasta mil dólares, ¿ya? Ahora eh, cabe destacar de que eh, como es un, un banco que está que cotiza en la bolsa de Suiza está auditado, ya todas las empresas que de bolsa, eh, están, que claro. bolsa están auditadas por terceros ¿verdad? Y eh, SwissCode, para el informe del año 2021, la au auditoría arrojó que tiene sobre un 26, casi un 26% de, eh, de ratio per cápita. Es decir, ¿qué significa? Que la Basilea 3, que vamos a hablar un día de ese, de ese tema, que es una normativa que establece cuáles son las mínimas liquidez que los bancos tienen que tener de respaldo. ¿Ya? Sí. Eh, para evitar desastres como sucedió en, en la crisis asiática o después en la crisis subprime, en 2008. Entonces Basilea III, que nace más o menos en el año 2012, establece nuevos estándares mayores donde los bancos tienen que tener cierta solvencia. Y SwissCode supera por lejos esos estándares. Ah, qué bueno. Está, de hecho, Estamos tiene... hablando de un nivel de seguridad máxima. Así es. O sea, te doy, te doy un, un dato. Por ejemplo... El Deutsche, el Deutsche Bank, el HSBC, todos estos bancos enormes, más o menos tienen un, un capital ratio de eh, más o menos 16 ciento. ¿Qué significa? Que del total del patrimonio del banco tienen en líquido, ya o sea dinero, así, ya, más o menos el 16-17%. Estamos hablando de bancos de los más grandes. Incluso el, el Santander Chile, el Banco de Chile, los, los bancos top chilenos andan más o menos en eso, 16, 17%. Swissco tiene casi el 26%. O sea, está muy por encima. ¿ya? Muy por encima de los estándares, incluso de la competencia. Lo cual da garantías enormes. Y son cifras auditadas, no, no es que se la inventen. ¿ya? Esa es otra ventaja. De que toda la información que el banco te dé es real porque está auditada por terceros versus claro. un broker X cerrado te puede decir no yo tengo 100 millones en mi cuenta pero tú cómo vas a saber ¿Me entiendes porque claro. eh, eh, te lo pueden decir pero 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 acá no acá son cifras públicas y que no las entrega el broker sino bueno, que acá aparece una palabra X. que es muy muy importante transparencia total y no solamente es sino que todas las empresas que cotizan en bolsa por qué tiene que suceder eso porque los inversores que van a invertir en esa empresa tienen que tener esa información. pues decir, bueno, ¿cómo invertir en una empresa que yo no conozco, que no veo las cifras, que no veo los balances? Entonces, por tanto, la bolsa obliga a que esas empresas transparenticen sus cifras. De hecho, Warren Buffett invierte en base a, a, a ese análisis fundamental. Lo, eh, es decir, analiza los balances de las empresas que cotizan en bolsa y de acuerdo a su criterio, que es el value investing, y elige en cuál invertir. Pero si esa información. Claro. No estuviese pública, no podría hacer eso porque no sabría Exacto. los balances, no sabría cuál es la situación de la empresa. Pero bueno, hay un entre paréntesis. Bien. Eh, y eso es una ventaja, vale. digamos, de, de transparencia. Claro. Eh, cambiando un poquito de tema, con respecto a aperturar una cuenta, ¿cuáles son los requisitos? ¿Son muy rigurosos? No, para nada. De hecho, el único requisito riguroso, de hecho, tienes que tener el, el que voy a decir, que es lo típico, o sea, mandar un documento de, de identidad. Un turbante domicilio y se hace una verificación con un meeting, con una reunión, videoconferencia, video donde eh, hace la verificación de identidad. ¿Ya? Bien. Eh, digamos que el único requisito pesado, entre comillas, es la, el, el, la cantidad de dinero. Eh, como es un bloque claro. suizo, eh, tiene un estándar un poco mayor y el mínimo para apertura de cuenta es de mil dólares. Ok. ¿Ya? Bueno, pero tampoco es. No. Es alcanzable, tampoco digamos. es inalcanzable. Para la persona que claro. quiera tradear. Correcto, correcto. Hace o sea, que hay otros blogs que te piden... Serio, mmm, que un 50 dólares, ¿entiendes? Pero no es claro, serio. No tiene sentido. Claro, Tengo 10 dólares voy a tradear. Son tonterías. Exacto. O sea, o sea, es como una persona, como tú has dicho muchas veces, es alguien que tradea y eh, alguien responsable, es eh, porque le sobra un dinero. Vos no vas a tradear con dinero que eh, necesitas para vivir o para comer. Correcto, Se correcto, o sea, o sea, tiene, que traer, tiene un, tiene que tener un colchón, un capital. Exacto. Y eso es más, más serio, ¿no? Sí, total, total. Por eso y, digo que y, eh, digamos que es una cifra, es mayor que la de muchos, la competencia, pero es una cifra pues real, ¿no? Es una cifra, no es una, una cifra inalcanzable. Exacto. ¿Tiene algún costo la apertura de la cuenta? No, no ¿sabes ¿sabe que Esa es otra cosa magnífica de que SwiftCode. A ver, cuando tú abres cuenta en un broker común y corriente, broker normal, tú depositas el dinero en una cuenta del broker, a nombre del broker, una cuenta bancaria. Pero sí. acá no, como es un banco, ellos te, abre, te aperturan una cuenta bancaria a tu nombre. Ajá. Entonces tú depositas. Tienes una cuenta como cliente del banco. Sí, ya? claro. Por ejemplo, supongamos que tú te, tú te transformas en cliente de SwissCode. Y tú no le depositas a la cuenta de SwissCode LTD, no, no, no. Tú le depositas a la cuenta de Patricio Arroyo. En cuenta en el banco SwissCode con tu número de cuenta y todo. ¿Y qué te permite eso? De que cualquier persona o empresa te pueda transferir ahí. Es tu cuenta bancaria. Es una cuenta bancaria. Porque es un banco. Entonces te da el dice: Ojo, yo no solamente soy un broker, soy un banco. Entonces te doy una cuenta bancaria en Suiza con todas las garantías que eso significa. Sí, y tú, sí. con esa cuenta puedes hacer trading. <laughs> entonces es magnífico. Y sin costo, digamos, de mantención mensual. y si, nada y si vos querés. Puedes dejar un remanente en la cuenta en sí. Absolutamente. Puedes hacer las dos cosas. No sé, pongo 2.000, pero ya quiero tradear. Después tradeo, no sé, 500, mil, por ejemplo. De hecho, es más. Tú puedes abrir dos cuentas bancarias. Bien. ¿no? Una para mantienes 1.000 dólares como ahorro y otra los 1.000 dólares, mil dólares, para operar. Muy importante. Claro. ¿Qué es ser. lo que hago yo, de hecho? Yo yo, yo tengo cuentas en multidivisas, por ejemplo. entonces... Y aparte, ¿qué más seguro con Banco Suizo? Por Dios. Claro, aparte tienes la opción de abrir en distintas divisas. Tú puedes abrir la cuenta en dólares canadienses, en dólares americanos, en yenes, dólar americano, en, en, yene, en dólares australianos, en franco ah, suizo, no sabía. en euro. Importante. Claro, si pues tú dices, no, yo no quiero cuenta en dólares, la, la quiero en franco suizo, no hay problema. Se apertura en franco suizo. Claro. Bien, bien, bien. Otra pregunta te hago. Ya en cuanto al tema bancario, no en sí, en la plataforma o lo que uno elija para tradear. Al ser un banco, ¿también existe dentro de esa cuenta bancaria posibilidades de hacer eh, inversiones moderadas como algún fondo de inversión del banco, ese tipo de cuestiones? No, los productos que están hasta ahora disponibles, que va, va, van agregando, eh, son variados. Por ejemplo, actualmente... Eh, Ah, bueno. por ejemplo actualmente tienes puedes operar CFD sobre metales sobre divisas eh, sobre ah, índices eh, tienes posibilidad CFD sobre acciones agregaron hace poco ahora ah, se bueno. convirtió en, en exchange también ahora Swissquote también es un exchange de cripto es decir van ampliando también su gama pero, de productos pero todo es dentro del trading eh, por ahora para Latinoamérica sí eh, para para ah, okay. Suiza tienen otros productos como por ejemplo préstamos, préstamo, por ejemplo. Okay. Eh, okay. Entonces, Pero se espera que en Latinoamérica igual se vayan ampliando otro tipo de servicios, que se vayan extendiendo otro tipo de servicios bancarios a, a futuro. Digamos. No es oficial, pero yo creo que eh, como se ha ido demostrando, eh, se, se va a ir eh, ampliando. Otra ventaja, Patricio, que otros brokers no lo tienen, es que por ejemplo tú estás operando y haciendo trading con un broker y tú quieres retirar tus ganancias está bien tú puedes retirar y ellos te, te permiten generalmente mm. de, de sistemas como Skrill Neteller y sí, bancaria. Claro. cierto tú lo has hecho tú has retirado por transferencia que sí sí eso eso la mayoría de los o sea debe, de hecho debe hacerse no claro eh, pero acá además de esas opciones típicas te dan otra opción ellos eh, Swisscom te ofrece una tarjeta en plástico una tarjeta de débito Mastercard internacional y te ah, la mandan ah, bien Sí, una tarjeta plástica. Y esa tarjeta tú puedes ir a un cajero automático, retirar tu dinero ahí, o puedes pagar en cualquier comercio, ya sea físico o electrónico, con tu tarjeta. Hay una tarjeta Mastercard internacional. Pero y eso... es muy bueno para gente esas personas que se van de viaje. Exactamente, exactamente. Esa... Es más, y a ver te, te voy a contar a ver, algo. Acá, hay otra. Acá, acá, como argentino, debo decírtelo, sería una muy buena, muy buena opción para muchos argentinos. ¿Por qué te digo? Porque no te olvides, por ejemplo, acá, en. en si un argentino viaja al exterior no y va con su tarjeta y hace gastos en el exterior, lo matan impuestos. Perfecto. Viene el, 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 el gobierno, acá dice usted hizo gastos en no sé en Europa, eh, hoteles, viajes, todo lo que gastó, te cobran un tremendo impuesto que se llama impuesto país, porque esa tarjeta está a nombre de esa persona emitida en un banco de argentina. ¿Se exacto, entiende? Exacto. Entonces, exacto. Si, si un argentino tiene una cuenta, por ejemplo, en Sudquos, o en otro lugar, en este ejemplo al que vos decís, mm. estaría exento de eso. Efectivamente. Porque tú, es por, extraordinario. Porque, esto. porque además. Porque, Atención, argentino. ¿eh? Porque además <laughs> proteges tus fondos porque está en una cuenta bancaria en Suiza. Además, claro. entonces, puedes tenerlos ahí claro. o puedes irlos retirando, como tú quieras, digamos. Queda exenta de los impuestos del país de origen de esa persona. Correctamente entonces eh, no es fantástico o sea tienes un, un sinfín de, de posibilidades y las y la garantía de ser un banco suizo o sea ah, eh, lo que me acabo de enterar pero es que es <laughs> una cosa muy lógica alguien lo claro, decía no. la vez pasada saliendo de la charla, muy bueno claro alguien decía una cosa muy lógica decía si puedo operar en un broker de Estados Unidos o de Suiza ¿por qué voy a operar uno que está en Belice? es una cosa muy <laughs> lógica no si, eh, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, es verdad, o sea, y esta, digamos que, si alguien tiene mil dólares, digo, bueno, ¿por qué no te abres una cuenta bancaria con tarjeta de débito internacional, cuenta en Suiza, protección hasta 100 mil francos suizos, eh, y tienes todos los instrumentos ahí, y, y fantástico, o sea, eh, y en cuanto a plataforma, tienes MetaTrader 4, tienes MetaTrader 5, y tienes la plataforma propietaria de ellos que se llama este Advanced Trader, que trabaja integrado con TradingView con los gráficos de trading. Entonces, Lo tienes tiene suficiente me... posibilidades. Bien, antes que me olvide, vos podés dejar un link en la descripción para aquellos que se quieran, quieran acceder a este, a este broker. Sí, claro, voy a dejar aquí abajito en la descripción un enlace para los que quieran aperturar cuenta en, en SwissCode y quieran, digamos, aprovechar todas estas ventajas que estamos nombrando de trabajar con... Con eh... ese link se puede aperturar también para el banco. Sí, automáticamente, esa es una cuenta bancaria, Que esa cuenta bancaria... Sirve para tradear y es cuenta bancaria Bien. también. O sea, cumple la, Bien. la doble función. Funcionalidad. Eso es bueno, muy bueno. Y él mismo puede elegir la divisa en la cual quiere aperturar la cuenta. Si sea franco claro. si sea euro, si sea dólares. Eh, sí, sí. Sí, nos había dicho. Genial. Bueno, Rodrigo, la verdad que ha sido muy, muy completo. No sé si querés agregar algún detalle más. Sí, dejar los invitados a los análisis que, dicho sea de paso, SwissCode hace de forma gratuita en YouTube de, de lunes mercado. a viernes de mercados. exactamente. nosotros tenemos un programa que se llama Pulso de Mercado, que es eh, un show, por Para así decirlo. ¿no? ¿Perdón? Para el análisis de Forex. Sí, no solamente de Forex. Eh, analizamos de, día, de lunes a viernes distintos tipos de mercados Yo analizo los días martes. Somos cinco, cinco analistas, uno de Argentina, que es de Arena Cuaro. Uno de México, que es Edgar Vergara, una persona de Costa Rica, eh, una persona de Colombia. Perfecto. Y que les habla, que yo estoy en Chile. Eh, y todo, Perfecto. yo estoy los días martes. A, algunos compañeros analizan el mercado Forex. Eh, Adrián en Argentina analiza el mercado de materias primas. Y su servidor, aquí que les habla. Yo analizo el mercado de índices y acciones, que es un mercado que a ti te gusta mucho. Eh, okay. Y eh, es totalmente gratuito. Está, estamos en YouTube. Y voy a dejar también aquí el enlace para que puedan ver nuestro análisis de lunes a viernes que hacemos, que se llama Buso de Mercado, que analizamos a nombre de Forex. de divisas también, obviamente. Sí, sí, Forex. Eh, Forex. Son eh, eh, nuestro amigo eh, eh, Andrés Hidalgo de Colombia, analiza Forex. También Edgar Vergara de México, analiza, Bien. analiza Forex. Y bueno, tu compañera también en Costa Rica, también analiza Forex. Y lo que es Adriana Cuaro, materias primas. Y yo, acciones e índices. Así que... Digamos que llenamos toda la caja de productos que ofrece Switchcore para, para poder operar en, en, como, como Broker Banco. Bueno, Rodrigo, genial, genial. Este, muchas gracias por la exposición. Será hasta pronto. Eh, aprovecho a mandarle un gran saludo a nuestros suscriptores, a nuestro público, que la verdad que se siguen sumando a este canal, que es un proyecto educativo en materia financiera. Así que, bueno, Rodrigo, será hasta pronto. Hasta y no te olvides dejar el, 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 el contacto, el enlace. Por supuesto. En la del video. Ahí me va a quedar, así que dejamos la invitación a todos para que se acerquen con nosotros a, a Swiss Bank. Listo, hasta pronto, Rodrigo. Hasta pronto, un abrazo.